Hola, buenas noches. Estamos de vuelta en Código Abierto. Como les habíamos adelantado, esta noche tenemos como invitados a Paul Neira, que es director del Instituto Apoyo, quienes están impulsando unas nuevas herramientas para el aprendizaje de las matemáticas en Internet a través de los juegos. Y nos acompaña también, como en muchas otras ocasiones, Carlos Guamán, director de DN Consultores, que nos va a ayudar a conocer un poco más sobre las estrategias y las alternativas que existen en el mercado peruano e internacional para incluir las tecnologías de información en la educación. Bienvenidos y buenas noches, Paul, Carlos. Hola Jorge, ¿cómo Hola estás? Jorge, ¿cómo estás? Paul, esta iniciativa que está impulsando el Instituto Apoyo es esta sobre las matemáticas. Ya tienen algún tiempo, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poco Sí, te cómo nace cuento. A ver, esta? Matemáticas para Todos es un programa que tiene, bueno, este año está comenzando a cumplir 10 años y decimos que está comenzando porque creemos de que todo proceso en educación es justamente un proceso. Entonces, hay un proceso de generación heroica, si quieres, en este tipo de programas. Y este año nosotros estamos iniciando el proceso de celebración. Y te cuento, comenzó hace mucho tiempo, en realidad antes de los 10 años. Instituto Apoyo tiene fundado desde el año 89. Sin embargo, Felipe Ortiz Ceballos, que es el presidente del directorio de Instituto Apoyo, en un CADE, él hace el compromiso de hacer un libro de texto de economía para enseñar economía a los estudiantes. Nosotros hacemos el libro, convocamos a un grupo de expertos, digamos, hacemos el libro es muy bueno, pero cuando va al salón de clases, los profesores estaban felices, pero los estudiantes no entendían el tema matemático detrás de la economía, porque no podían leer una barra, no podían entender una serie de elementos básicos para comprender la economía. Y es que ahí nosotros comenzamos a identificar el problema y el vacío de la matemática detrás. Y esto lo hacemos en el año 96, 97. Cuando en el segundo gobierno de Fujimori se toma la primera evaluación nacional Crecer, luego de 20 años que no se tomaban evaluaciones de ese estilo, y esa evaluación no sale a la luz hasta el año 2000, porque estábamos muy mal en matemáticas. Y ahí es que nosotros comenzamos a trabajar el programa, hacemos una investigación a nivel internacional para definir básicamente cuál es aquella metodología matemática de enseñanza en la matemática que genere menos temor, menos animadversión, digamos. Y ponemos en la mesa todas las metodologías que estaban fuera del Perú, pero también algunas que ya se estaban aplicando acá. Y nos decantamos por la metodología alemana, que es una metodología que plantea una educación matemática para la vida, una educación para funcionar en la vida adulta, una educación además que se aprende en los ritmos del estudiante, que no apuesta por simplemente resolver un problema, sino ayudarte a entender cómo resolverlo y cuál es el concepto que está detrás. Es decir, razonamiento lógico, digamos. Claro, o sea, la matemática en el fondo En es el un fondo, ejercicio absolutamente lógico. sí. Y lo que nosotros hacemos en educación en el Perú, en la enorme mayoría de escuelas, tanto públicas como privadas, es que enseñamos la matemática al revés. Le mostramos el concepto, nos lo explicamos y le ponemos ejercicios para que resuelva. Bajo el supuesto de que en algún momento determinado, en las 60 ejercicios que tienes que hacer el fin de semana, el concepto va a ser comprendido por el estudiante. Claro, no, el típico ejemplo de un tren viaja de norte a sur, de sur Así a es. norte, claro, y no hay trenes en el Perú, No, pero no. te imaginas el tren, entonces Claro. van, ¿no? No, pero Pues, nadie te ha explicado antes claro. qué es el movimiento y por qué es que el movimiento tiene que estudiarse y tiene que comprenderse. Y tampoco le damos la oportunidad de la autonomía al estudiante para que él ensaye formas de respuesta y a partir de la construcción de estas respuestas ayudarlo a comprender el concepto y a encontrar una forma adecuada para la vida cotidiana de solucionar problemas. Es decir, en ese sentido, en Perú sabemos que los indicadores internacionales que miden el estándar de calidad en educación estamos realmente mal a nivel de América Latina, etcétera, no de países comparables. Y eso viene ya de hace una buena cantidad de años. Entonces, ustedes en la génesis identificaron que si el tema de educación en general está en estado deficiente, la raíz de la educación por donde entrar a mejorarla
es la matemática es en ese sentido, Claro, razonamiento lo lógico. que finalmente nosotros hicimos fue, si quieres, digamos, ahora que se ha identificado, digamos, este problema y a nadie, nadie en el país que maneje temas educativos y maneje estadística puede decir que estamos bien en matemáticas. Nosotros tomamos la decisión de meternos ahí donde las papas quemaban más, digamos, si quieres, y donde es más difícil conseguir resultados, pero al mismo tiempo es donde, si es que efectivamente nosotros somos una como sociedad de una acción específica de mejora, el rédito y el retorno a esa acción va a ser mucho mayor, porque póngase a pensar, cualquier sociedad de hoy en día que es moderna, desarrollada con altos niveles de vida humana, digamos, de desarrollo humano, son porque tienen detrás un sostén muy fuerte en tecnología, en ciencia y tecnología. Pero ¿cuál es el lenguaje común a la ciencia y la tecnología? ¿Qué es lo que sostiene el avance científico y el avance tecnológico? Las matemáticas. Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del demás. Sur, o sea, piensa en algún modelo de país que haya logrado altos niveles de desarrollo Sin matemáticas. sin matemáticas y es básicamente poco probable conseguirlo. Entonces, Totalmente de el acuerdo. rédito, o sea, si bien es una punta muy difícil de alcanzar, o sea, muy difícil, es compleja, difícil, ahí es donde nosotros vamos a poder conseguir un mayor retorno como sociedad, como país. Correcto. ¿Cómo es el alcance del programa Matemática para Te Todos? cuento, estamos en 1.120 escuelas a nivel nacional. Estamos repartidos en 1.120, perdón, 1.120 escuelas en 20 regiones del país. Tenemos algo más de 4.600 profesores trabajando el programa actualmente, distribuidos entre primaria y secundaria. Más o menos el 70% de nuestras escuelas son escuelas de ruralidad y de alta pobreza. 70%. Más o menos, así es. Y venimos trabajando hace 10 años de la mano de un grupo de empresas socialmente responsables que han creído en el programa, han entendido la lógica y siguen apostando año a año, digamos, por sostener este programa. Porque entienden el beneficio que tiene apostar por la educación en primer lugar y en segundo lugar por la matemática. Y el modelo como tal, ¿de qué manera integra elementos que deban coexistir para que funcione? Es decir, estamos hablando de un ecosistema donde uno puede tener el recurso, la solución, el libro, etcétera, no, pero de la mano tiene que ir un desarrollo de capacidades en los Así profesores, es. tiene que haber cierto nivel de infraestructura física adecuada en los colegios, Sí, respaldo de las autoridades locales, etcétera. te ¿Cómo es que cuento. funciona el modelo? Nosotros eso lo llamamos nuestra teoría del cambio y nuestra teoría de la acción, digamos. Que es básicamente, es iluso pensar de que un libro de texto va a cambiar Por sí solo. por sí solo o, digamos, la acción del docente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo mismo que se dice con el tema de las computadoras de Exacto, las OLAP PC, es por la misma ejemplo. discusión, digamos, Sí, básicamente. O sea, la la herramienta no cambia, computadora no sola, cambia el proceso de aprendizaje, es así es. correcto. Entonces, hay un programa de trabajo que de hecho tiene una parte de materiales didácticos, digamos, dentro de los cuales está el libro de texto como un recurso más. Hay otros recursos que son básicamente juegos. Porque claro, en los 4 o 5 primeros años de la educación primaria, el niño aprende jugando. Digamos, tenemos en el Perú esa ficción de que en la mejor clase es donde todo el mundo está callado, nadie y todos están mirando hacia adelante al docente. Esa es la peor clase. Porque el niño necesita un espacio para poder desarrollar su inteligencia y lo hace a través de la acción, lo hace a través del juego. Entonces, adicionalmente a eso, hay toda una metodología de aproximación distinta a enseñanzas en las matemáticas. Que es justamente el trabajo de capacidades con los docentes. Y como todo ser humano, no solo los docentes, en general, cualquier ser humano, y eso hay miles de estudios sobre el tema, tenemos renuencia al cambio. Es natural, nadie quiere cambiarse. Te aseguro lo que quieras, Carlos, de que si yo quisiera cambiar la forma como te cepillas los dientes todas las mañanas, tendrías problemas. Pues ya nos acostumbramos. Claro, Hasta el sí. orden en el cual elegimos la ropa, elegimos cómo hacer las cosas. Es decir, tenemos un patrón de alguna manera. Entonces hay un trabajo de generación de capacidades, pero es un trabajo de cambio el docente, que se da ahí también a través de capacitaciones específicas a lo largo del año con ellos, presenciales, en las zonas donde ellos trabajan directamente. Correcto. Pero además también hay un acompañamiento más íntimo, más cercano con el docente. ¿Por qué? Porque el cambio de que yo, o sea, este supuesto que yo voy y te digo, por si acaso ahora tienes que cocinar de esta forma y te dejo a ti, o sea, cocinamos juntos un arroz chaufa y me voy,
el arroz chaufa en la vida cotidiana no va a ser el mismo, porque de repente viene un comensal que quiere que sea más rápido, viene un comensal que dice que quiero más pollo, y eso no te lo he dado a ti en esta capacitación de 2, 3 días que has tenido conmigo. Entonces, el acompañamiento y este asesoramiento y monitoreo lo que hace es sentarse contigo y trabajar en el aula con Para los estudiantes personalizar la para solución. personalizar. Entonces, claro, te puedes imaginar el esfuerzo que significa atender 1.120 escuelas, Claro. que son 4.600 profesores que tenemos que visitarlos por lo menos 4 veces al año, llevar un registro detallado de cómo van sus avances, cómo está generando el cambio en su escuela. Y además con una cobertura geográfica como la que comentas, rural, Así es. que está en 70% localidades rural. remotas. 70% rural. Y no has tenido, digamos, porque es... Ah, pero también, perdón, para cerrar, discúlpame, Jorge, también tenemos una ayuda en Internet, digamos, ¿no? Hay un espacio virtual donde los estudiantes y los profesores y los padres de familia pueden, en la medida en que tienen acceso a la red, y ahí viene el tema de cobertura, etcétera, que hay un problema ya estructural en el país, Sí. ellos pueden jugar matemática de forma virtual, pero detrás del el programa hay una estructura pedagógica pensada que ve los errores, identifica los patrones de error y le da información de retroalimentación al docente cuando entra y ve que, no sé, Jorge Bosio entró tal día, jugó tales Y se juegos, equivocó aquí, y aquí, se aquí y ocurrió aquí. aquí, y sería bueno que usted trabaje estas cosas que tienen conexión con el programa, que es la vida real, ¿no? No la vida virtual, sino la vida real, digamos, el docente en el aula que identifica que el estudiante Jorge Bosio de tal salón de clases en tal colegio, digamos, tiene esta tendencia a equivocarse en su pensamiento lógico. Entonces el docente te ayuda a que te vaya mejor en el juego. Básicamente. Algo que nunca había sido visto, digamos, ¿no? Básicamente. En vez Claro, lo que de pasa es que al juego, prohibirte jugar, lo que así haces te es, ayuda a que te al vaya juego mejor. nosotros le hemos asignado, digamos, ¿Un rol un rol pedagógico? no pedagógico, o sea, cualquiera, digamos, esta idea de las tareas versus el juego son antonomasia, pues entre uno y el otro. Y en realidad, mucho de lo que hemos aprendido a solucionar problemas, a enfrentar, digamos, discusiones, a resolución de conflictos, lo hemos hecho porque nos hemos peleado en el salón en el patio del recreo del colegio por quién ganó la pelota. Digamos, que son habilidades blandas si quieres, pero hay otra forma, y por eso el internet, digamos, ofrece este espacio tan fascinante de poder trabajar a través del juego un tipo de conocimiento que antes no lo estábamos sancionando. Estamos diciendo que era no, que eso es perder el tiempo, lo cual no es verdad. Correcto. ¿El Estado de qué manera participa en esto o de qué Nosotros manera acoge nosotros Minedu o gobiernos tenemos locales? desde el inicio una relación de muy, muy buena con el Ministerio de Educación, con las distintas gestiones. Tenemos firmados convenios interinstitucionales de soporte, de programas de innovación, porque eso es lo que nos permite la ley. Pero también a nivel de las regiones, también tenemos relación muy buena con la Dirección Regional de Educación y para allá la ejecución más específica del salón de clase, de aula por aula, tenemos convenios que se realizan entre la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, que es la parte del Estado subnacional más cercana, digamos, al servicio de delivery, digamos, de la educación en nuestro país, el socio responsable y nosotros, ¿no? Entonces hay un compromiso de acciones, hay un compromiso de soporte entre nosotros, de generación de capacidades en favor de los niños. Finalmente, lo que hacemos es por los niños, es por el aprendizaje de los niños y porque en el ADN del instituto está la educación y el compromiso con el país, porque creemos que es posible tener un país más desarrollado, más inclusivo y mejor para nuestros hijos, ¿no? Cuando se han visto todas este tipo de iniciativas de educación, pues por lo general hemos encontrado también que hay problemas con el tema de la sostenibilidad, con el tema del compromiso de los docentes con la continuidad de estos planes, estos proyectos. Yo quisiera que nos acompañes en el próximo bloque para hablar sobre la sostenibilidad de estos proyectos, cómo es que hacemos que los docentes no se vayan, ¿no? Y que este esfuerzo de desarrollo de capacidades se regenere en la misma localidad, especialmente cuando estamos hablando de áreas rurales, ¿no? Que es un poco lo que siempre es nuestra preocupación en este programa con este código abierto. ¿Y cómo hacemos para capitalizar las TIC para que beneficien a esas zonas rurales? Así es, Claro. efectivamente. Sí. Entonces, regresamos en unos minutos para seguir con esta interesante discusión sobre el uso de las TIC en la educación.
¿Cómo están, amigos? Estamos de vuelta en este tercer bloque de Código Abierto. Estábamos conversando con Paul Neira, del director del Instituto de Apoyo, y con Carlos Guamán, director de DN Consultores, sobre las tecnologías de la información aplicadas a la educación y particularmente a las matemáticas. Nos comentaba en el bloque anterior Paul Neira de esta iniciativa Matemática para Todos, que ya está cumpliendo 10 años y que está relanzándose para proseguir con esta con lo que ha sido una tarea de mejorar los indicadores de razonamiento matemático, especialmente en las escuelas rurales. Paul, nos quedaba de la conversación del bloque anterior esta duda. Muchas veces cuando los proyectos se enfocan en desarrollo de capacidades, queda la duda de capacitamos a los jóvenes para el uso de las TIC y luego los jóvenes tienen su trabajo tiene mayor valor, mayor remuneración en la ciudad y por lo tanto abandonan el área rural y se van a la ciudad. Uh-huh. Y de esa manera la capacitación, en lugar de mejorar las capacidades en el área rural, lo que hizo fue quitarle a los jóvenes, ¿no? Y dejarlos sin jóvenes. ¿Cómo han visto ustedes este tema? Los docentes, aprovechando este mejor costo oportunidad de su hora, de su trabajo, ¿abandonan y se van a las privadas o se quedan y obtienen mayor compromiso con la comunidad? A ver, ahí hay varios ángulos que tú has planteado en tu pregunta, y una primera es, yo creo que hablaría de tema de sostenibilidad, primero por los resultados, ¿no? Para atender este tema, y es que la sostenibilidad no se podría construir sobre la base de un programa que no tiene resultados, obviamente, ¿no? Y nosotros, desde la primera evaluación, la primigenia evaluación, que fue alrededor del año 2005, en la comparación hemos encontrado que hay diferencias significativas de aprendizaje de los estudiantes que usan el programa versus aquellos que no lo usan, ¿no? Luego, cuando entra ya más institucional, si quieren, la evaluación censal de estudiantes, que es esta evaluación que se hace en segundo grado de primaria a nivel nacional, hemos podido hacer el ejercicio de comparación, si quieren, con menor costo, porque ya lo había hecho el Estado, obviamente, ¿no? Y nosotros tenemos la fortuna de tener acceso a la base de datos. Y lo que tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, si comparamos colegios públicos con colegios públicos, sacando los colegios privados, porque también los colegios privados están en la evaluación, uh-huh, nosotros estamos 10 puntos porcentuales por encima del promedio. Es decir, las escuelas que trabajan en el programa Matemática para Todos, en promedio están 10 puntos por encima de lo que logran los estudiantes de escuelas que no tienen el programa. ¿En desempeño? En desempeño de aprendizaje matemático, en segundo grado de primaria, ¿no? Y eso se sostiene, digamos, en cada uno de los escenarios donde miramos la diferencia. No de 11%, en algunos casos se reduce porque, claro, a nivel del ámbito rural estamos alrededor del 7% por encima. Siempre, digamos, hablando estadísticamente significativo, ¿no? La diferencia. Pero eso ha sido a lo largo del tiempo. Desde el año 2007, que se viene evaluando la prueba, nosotros hemos tenido este desempeño por encima del promedio. Y sostenidamente está en ese orden de diferencia. Siempre hemos estado, exacto. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en todo el ámbito de Lima Metropolitana, de todas las escuelas públicas y privadas, el mejor colegio donde se enseña matemática es un colegio público. Así. Así es, que en Jicamarca, en San Juan del Urigancho. Uh-huh. Y es un colegio Fe de Alegría, que trabaja un programa de matemática para todos desde el año 2005. Cuando fueron evaluados en el 2007, ellos tenían 0% de estudiantes que lograban los aprendizajes que se esperan. Hoy en día tienen el 89%. Y eso se debe, digamos, a la efectividad del programa per se, al trabajo con los docentes, pero también a la experiencia de Fe y Alegría, digamos, que es importante, y eso no hay que, a la hora que hace estas regresiones estadísticas para ver cuál tiene más efecto sobre el logro de aprendizaje, sale efectivamente esto. Pero claro, hay una parte muy importante del trabajo matemático que se hace producto justamente de las capacitaciones y del acompañamiento y monitoreo que tenemos con ellos. Hace desde el año 2005. O sea, digamos, tú mides tanto respecto a los que no están en el programa como en el tiempo, desde que se han incorporado al programa, ¿cómo han ido mejorando? Así es, porque podemos hacer esa diferenciación.
Pues claro, y acá hay un tema que discutir también, y es que es imposible concebir un cambio en aprendizaje en cualquier sistema educativo si es que hablas de una intervención de un año. En un año no haces No, básicamente justamente nada, se en 2 años lo... tampoco. Cuando comienzas a ver que hay un cambio y una diferencia estadísticamente importante, no significativa, sino importante, es a partir del tercer año, donde hay una serie de factores además que tienes que cuidar a lo largo de la intervención para conseguir ese resultado final. Entonces, ese Correcto. es un primer tema. El segundo tema es la sostenibilidad que tú mencionabas. Efectivamente, existe una dinámica interna en el mercado laboral de los docentes públicos, sin meter la distorsión del tema privado, digo distorsión en el término más técnico posible. Especialmente que son contratados, ¿no? Que es un Así grupo es. importante. Pero es que eso sucede más en ámbitos urbanos. En ámbitos rurales existe una dinámica de que el docente va moviéndose de lo más lejos a lo más cerca donde él vive. Y no es porque sean malas personas, sino porque quieren estar más cerca donde vive su mujer, sus hijos, donde se Como desarrolla, todos en así realidad. es, como todos, digamos, ¿no? Entonces existe una dinámica interna que ya está identificada, es más, está estudiada. Miguel Jaramillo hizo un estudio hace más o menos unos 4 o 5 años, es investigador en grade, sobre este tema. Claro, del 100% de profesores de un salón de clases en el año 2011, al año siguiente hay un recambio de entre el 25 y 30%. Ese 25 y 30% se explica una parte por contrataciones que el Estado no tiene una plaza orgánica para enviar, o plaza orgánica se llama la plaza que te asignan de por vida, y contrata por 3 meses, 6 meses, 9 meses, dependiendo de las necesidades, y algunos otros que son nombrados logran moverse a un lugar más cercano donde viven ellos y su familia, ¿no? Entonces hay un Correcto. recambio. Entonces hay un 70% que se asegura de mejoramiento, o sea, de pasarse la posta de un año a otro. Vaya. Ahí hay situaciones que escapan, digamos, incluso al control del mismo ministerio, porque las leyes y las normas que han sido aprobadas por distintas gestiones, etcétera, digamos, son vericuetos legales ahí que no permiten ciertos elementos a este nivel, pero nosotros hemos logrado identificar esas dinámicas. Parte del convenio de las UGELES es poder conseguir mayores niveles de estabilidad para aquellos que han sido contratados y pasaron la capacitación para que se queden el próximo año. Entonces ahí tenemos nosotros también una estrategia para atender esta Debe necesidad, ser ¿no? clave porque, como bien mencionabas hace un momento, los resultados no se miran rápidos y no se miran a lo largo del tiempo. Así es. Es la rentabilidad social está en el largo plazo, digamos. Exactamente. Si intentemos ver el transcurrido los 10 años de todo el esfuerzo que han venido desplegando en el Instituto Pollo hacia futuro, la visión que tengan de cómo seguir expandiendo el alcance del programa. Y por otra parte, considerando la importancia que le dan al ámbito rural y además para quienes estamos en el mundo de las telecomunicaciones y TIC, que conocemos cómo el Perú tiene una brecha importante de infraestructura, de cobertura y acceso en buena parte del ámbito rural, ¿de qué manera ven ustedes que las TIC, telecomunicaciones, conectividad, aplicaciones, en fin, hardware, software, puede ayudar a potenciar el esfuerzo que ustedes han venido desplegando? Mira, nosotros tenemos una página web que viene funcionando hace 5 años, más o menos 5 o 6 años. Miento, en el año 2004 levantamos la primera contenido, si quieres, de internet, que fue el primer contenido sobre enseñanza matemática en la historia del Perú, si quieres, en el año 2004. Y desde ahí ha habido un proceso de maduración, digamos, de nuestra participación en este nivel. Y tuvimos un proyecto muy grande con la iniciativa del Banco de Crédito, que se llamaba Piloto 20. En un momento determinado, en el año 2010, teníamos cerca de medio millón de personas jugando matemáticas a nivel nacional, que ganó varios premios, etcétera, esta iniciativa. Y después la pasamos de Piloto 20, que terminó, digamos, esta etapa, y pasamos a una segunda etapa, digamos, que es la de 20enmate.com, que hoy en día está colgada en la web, digamos, que es la que mencionábamos, creo que en el bloque anterior, Sí. la dinámica esta que funciona. Y lo que nosotros tenemos como estrategia ahora de reflexión respecto a cómo vendrían los siguientes elementos, básicamente nosotros lo que estamos entendiendo respecto a esto es que lo que queremos es conseguir, si quieres, de que esta herramienta nos ayude a ir penetrando aún más, digamos, cómo ofrecer un servicio de bajo costo, pero con alto impacto, porque los niños aprenden jugando. Correcto. Ahora, a eso queremos sumarle una capa más, si quieres, adicional, que es la construcción de una comunidad de aprendizaje.
alrededor de esta herramienta, porque la herramienta sigue siendo una herramienta. Correcto. Las personas son las que están detrás de la pantalla, del teclado, digamos, los que tienen que generarle y darle vida. Y en esa lógica, hablar de un web 2.0, digamos, que se construye en esta comunidad donde todos somos iguales y nuestras soluciones pueden ser abiertas para todos, es el paso siguiente que nosotros estamos dando. Una comunidad de aprendizaje implicaría que ya no sea solamente una relación entre el usuario, el niño o el docente, así es, con la herramienta, sino entre los niños a través de la herramienta. Y los docentes. Y o los sea, docentes. Que sea multidireccional en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, sí es una estrategia que nosotros estamos trabajando hoy en día para lanzarlo. Y que va a estar abierta, o sea, en ese sentido, para cualquiera. O sea, hoy en día la página mentemate.com, digamos, tu hijo o tu hija pueden jugar hoy en día sin necesidad de tener contacto con un libro o con un profesor que sepa el programa Matemática para Todos. Lo que nosotros queremos es empujar esa barrera aún más para generar una comunidad de aprendizaje. Porque, ¿qué es lo que sucede? Yo soy un docente y tengo experiencia de 5 o 6 años cuando ya como docente lograba afianzar mi modelo de enseñanza. Ese conocimiento, esa sabiduría que el docente la ha adquirido en los últimos 6 años de su vida, que no la aprendió en ningún otro lugar que en el salón de clases, que ojo, tiene la puerta cerrada, y que nadie sabe lo que pasa ahí, esa sabiduría, ¿dónde está? ¿Cómo hacemos para que esa sabiduría transforme a más personas? ¿Cómo hacemos para que esa sabiduría, que probablemente sea ese docente que nos hizo nosotros, todos tenemos un docente que nos hizo entender la forma de manera distinta cuando hemos estado en la experiencia escolar o en la universidad? Me acuerdo de ese profesor, tal cosa, ya. Él tiene una sabiduría que está empaquetada, que cuando termina la clase se la lleva. La pregunta es, ¿cómo hacer para que esa sabiduría sea bien del Perú? Pueda tener acceso a todo. Pues ser un activo, un activo. Un activo. Esa es la manera entonces de darle sostenibilidad a ese refuerzo. Así es. Y entonces la comunidad de aprendizaje y el web 2.0 y los instrumentos de este estilo, desde nuestra reflexión, nuestro planeamiento y nuestra ya ejecución que estamos haciendo, es el paso que estamos dando. En ese sentido, permíteme nada más, Jorge, un momento. Quienes estamos en el mundo de las TIC sabemos que para que Web 2.0, o sea, el mundo de las aplicaciones, funcione, antes hace falta que exista un proceso de alfabetización digital muy intenso. Así es. Y antes que eso, incluso que haya cobertura de infraestructura. Conectividad, claro. Conectividad. Entonces, exacto, si van al mundo rural, y si sabemos que en Perú 80% de las localidades rurales en el país no tienen acceso a Internet, es parte del problema, ¿no? Tenemos un problema. Ahí tenemos un problema serio, estructural, digamos, de vacío en nuestro país. Sin embargo, aquí yo quiero mencionar un tema que es importante, que es que la ruralidad versus lo urbano en el Perú, en el caso de la matrícula, es inversamente proporcional. Es decir, si bien en la ruralidad nosotros tenemos los vacíos más grandes en términos de resultados de aprendizaje, por ejemplo, en Huancavelica, solo el 6% de estudiantes logra el aprendizaje matemático de toda una región, ¿no? Claro, es Huancavelica, digamos, mal ejemplo, porque ahí todo el mundo, siempre hablamos de Huancavelica, pero paseas por las distintas regiones del país y te vas a sorprender los niveles. Ahora bien, es inversamente proporcional, porque en las ciudades hay mayor matrícula, o sea, hay mayor cantidad de estudiantes, y se esconde esta falta de aprendizaje matemático. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay más inclusión? Porque están en la ciudad y tienen acceso más a los bienes de consumo cultural, etcétera. No, pues porque los estamos mandando a un lugar que se los va a tragar, que es la ciudad. Entonces también hay un trabajo pendiente en las ciudades. Y ahí sí podemos comenzar a trabajar, esperando a que el Estado y iniciativas privadas o lo que quieras logren construir, digamos, esta conectividad que es fundamental para poder articular el país. O sea, Javier Escobar ha probado una y mil veces con sus investigaciones de que una comunidad que tiene acceso a teléfono y luz está más o menos 1000 años luz de diferencia de aquella que no lo tiene. ¿Se imaginan tener el acceso, sí, a la conectividad y a la información? Claro, el impacto, sería espectacular. Sí, el impacto es mucho mayor conforme hay mayor disponibilidad de servicios. Así es, exactamente. Paul, te agradecemos mucho por tu participación en este programa. La verdad es que ha servido mucho para poder abordar el tema y conocer también esta iniciativa. Esperemos que pronto podamos tener ya disponible esta versión 2.0 de Matemática para Todos,
Y poder en esa oportunidad Conversar nuevamente sobre invitarte y eso. conversar Genial, sobre las nuevas encantado de la vida. oportunidades que nos va a dar esa plataforma. Le agradecemos también, Carlos, por habernos Igualmente, acompañado gracias. esta vez en Gracias, esta Paul. No, edición. Carlos, gracias. Y con ustedes, entonces, nos vemos en el próximo bloque que vamos a seguir hablando de tecnologías de la información y educación con una nueva aplicación en la nube específica para la gestión la gestión escolar que se llama Cole 24/7. Entonces regresamos en el siguiente bloque.